La Asociación de Mujeres Guatapenses, ASGUM, conmemoró el Día de los Derechos de la Mujer en el Centro Comunitario para la Convivencia, en donde se realizaron varias actividades de empoderamiento, en especial una campaña de pedagogía electoral llamada Por el Derecho a Elegir y Ser Elegidas. Primero que todo, el martes fue 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Hicimos un trabajo sobre pedagogía electoral. No es campaña política, que muchos quisieron mirarlo así, pero fue una pedagogía electoral donde vemos que desafortunadamente la participación de la mujer en los cargos políticos sigue siendo muy poca. También afortunadamente el mismo 8 de marzo llegó el gobernador, donde nos dio una gran noticia. Se decía que él todavía tiene presente el acuerdo que se hizo desde el año pasado en febrero, que fue en la Universidad de Antioquia, con los acuerdos municipales sobre la Casa de la Mujer. Es una noticia que nos sorprendió, que nos agradó demasiado, porque esto es lo que venimos buscando hace 22 años, lo que hace que se conformó la Asociación de Mujeres. Queremos tener una Casa de la Mujer donde las mujeres puedan llegar, donde las mujeres puedan encontrar de pronto algún lugar cálido y de pronto profesionales que puedan atenderlos. También hicimos un stand como para hacerle conocer a la gente de que desde la Asociación del Oriente Antioqueño Amor, la Asociación de Mujeres de Guatapé, seguimos trabajando por los derechos de las mujeres. Estuvimos en compañía de la trabajadora social, ella nos colaboró con toda la logística. Eternamente agradecida pues con ella porque nos está acompañando. También para darle las gracias al alcalde, porque sin la venia de él no hubiera sido posible que se hubieran dado estos acuerdos, porque para nadie es un secreto que los acuerdos con el gobernador tiene también que haber una voluntad política de parte de los municipios, y afortunadamente estamos contando con los alcaldes que también se están vinculando con estos eventos tan especiales que son los acuerdos municipales, porque sabemos que es un bienestar para el municipio, para la comunidad. Hay que seguir soñando porque los sueños se tienen que hacer realidad. Yo feliz, darle las gracias primero que todo a Dios, porque si uno no sigue persistiendo y rogándole a Dios, las cosas no se dan. Muchas gracias a las personas que verdaderamente están pensando que sí se necesita la Casa de la Mujer en el municipio de Guatapé. Necesitamos dónde llegar las mujeres, dónde tertuliar y dónde encontrar un lugar de pronto agradable donde se pueda hacer un diálogo con las mujeres, ¿por qué no? Muchas gracias a las personas que nos acompañaron de la Gobernación de Antioquia, porque sabemos que es un esfuerzo que hacen a través de todos los municipios, pero que gracias a Dios el 8 de marzo para nosotros fue doblemente una satisfacción saber de que todavía contamos con el gobernador para la Casa de la Mujer. Nosotras queremos que las mujeres se vinculen, todas las mujeres, tanto a nivel rural como urbano, porque sabemos que la asociación ha sido un lugar de puertas abiertas para que las mujeres lleguen, conversemos, nos enteremos qué es lo que hacemos. Estamos luchando por los derechos de las mujeres. Primero que todo, luchar porque sabemos que los derechos de las mujeres siguen siendo muy vulnerados. Tenemos un dato muy triste, que es un 38% de feminicidio y maltrato a la mujer a este mes de marzo. Y es lamentable que verdaderamente las mujeres sigamos callando todo este maltrato, ya sea por situación económica, por situación social o porque nos sentimos amenazadas por la misma sociedad. No, tenemos que denunciar. Tenemos una ruta de atención que sabemos que es la Comisaría de Familia, que es la que empieza a trabajar como todos estos casos sobre la violencia de la mujer, y es donde allí van a empezar a salir como todos estos casos donde afortunadamente tenemos una comisaria que es muy diligente y que sabemos que ella nos está colaborando mucho con todo este trabajo sobre violencia intrafamiliar. No nos quedemos calladas, lleguen, pregunten qué es la casa, qué es la Asociación de Mujeres. Estamos para acompañarlas, para ayudarlas, para abrazarlas y para dialogar con ustedes cuando lo necesiten.